viene a continuación la directora de Vigilancia y Control del Ministerio TIC, Susi Sierra, va a exponer. Ella es abogada y especialista en derecho comercial y financiero de la Universidad Jorge de la Universidad Sergio Arboleda, especialista en mercadeo de la Universidad Autónoma de Manizales y es máster en derecho europeo y en comercio internacional de la Universidad de Ámsterdam. Ella lleva más de 10 años de experiencia en el sector público en cargos de nivel directivo y asesor. En la Superintendencia de Industria y Comercio, la Comisión de Regulación en Telecomunicaciones, hoy CRC, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, el Ministerio de Comunicaciones, hoy Ministerio TIC, y el Ministerio de Relaciones Exteriores. Démosle entonces una bienvenida a la doctora Susy Sierra. Muy buenas tardes a todos, agradezco mucho su atención a esta hora. Eh, les doy un saludo y me manifiesto muy agradada por estar hoy aquí cerrando la primera parte de la que es la primera escuela en gobierno TIC, como iniciativa del ministro TIC para conquistarlos a ustedes como aliados, como prosumidores y como socios de las iniciativas del ministerio para los próximos tres años. Hoy en mi calidad de directora de vigilancia y control del ministerio, mi objetivo es entregarles tres mensajes. Para que las obligaciones de los proveedores y de los operadores TIC permitan que tengamos una Colombia mejor conectada y una ciudadanía satisfecha con los servicios y aplicaciones de los que pueda hacer uso. El primer mensaje es el cambio del modelo de vigilancia y control en materia de servicios TIC o TELCOS, como se denominaban antes. Ahora nos encontramos frente a un modelo de vigilancia preventiva. Siguiente, por favor. Que no es otra cosa que reconocer... Que en la política preventiva encontraríamos la mejora de un sector que necesitamos para el desarrollo económico y social del país. Basado, por supuesto, esa vigilancia en un análisis de riesgos y de producción de alertas para la implementación de mejoras y correcciones pertinentes. Quiere decir que la sanción, per se, a un proveedor u operador, no es la que debería orientar nuestro modelo, sino hacer que el sector se autorregule y llegue a cumplir con sus objetivos frente la, al país su responsabilidad frente al mismo. En este modelo de vigilancia, la promoción y la ampliación del alcance normativo de los proveedores y operadores es muy importante. Nosotros tenemos un cambio normativo importante en 2009. Nuestra ley TIC, que después de 20 años de imperio de la ley anterior, viene a mostrarnos un nuevo modelo de habilitación general de las telcos, lo que indica que es más bien por el espectro elemento que nos acaba de explicar nuestro director nacional de la, de la Agencia Nacional de Espectro, nuestro director Oscar León. Es por ese espectro que los operadores van a ir a concursar, porque de suyo se encuentran habilitados de manera general, solo que deben registrarse e inscribirse ante el Ministerio para que la autoridad tenga cómo verificar la administración de esos permisos y concesiones del pasado o la habilitación general del presente. Para los alcaldes y gobernadores, es muy importante en este modelo de vigilancia preventiva el rol que cumplen dentro de la labor de vigilancia de sus localidades o de sus regiones en particular, informando sobre presuntos incumplimientos. El interrelacionamiento con el Ministerio se ha dado en años atrás y ahora vamos a intensificarlo. Siguiente, por favor. En el nuevo modelo preventivo de vigilancia y control tenemos unos principios y voy a referirme brevemente a ellos. El primero es una verificación continua de obligaciones y análisis del desempeño de los agentes del mercado. Quiere decir que vamos y estamos fortaleciendo al Ministerio en la oportunidad de verificar la información de los proveedores en la sede del Ministerio para después pasar a unas auditorías más concisas y profundas para aquellas empresas que representen mayor riesgo dentro de la gestión que cumplen. También. Estamos intensificando el análisis de la información compilada y procesada. La administración no tendría por qué requerir dos veces la información. Tendría que asumir que ha hecho una inversión muy fuerte en sistemas de información para poder aprovecharlos. El tercer principio es que la toma de decisiones sobre información aproveche los sistemas de información. Nosotros tenemos iniciativas como el registro TIC en donde la, los datos del proveedor deben ser actualizados por parte del mismo y disponibles para toda la ciudadanía. Tenemos que hacer a, aprovechamiento de esas tecnologías y de esos sistemas de información como el dar ejemplo al que nos invita el presidente Santos. Implementación de acciones preventivas y correctivas en los procesos sancionatorios. El proceso administrativo determinado en la ley TIC nos indica que un proveedor que incumpla se podría hacer merecedor de una sanción luego de un procedimiento administrativo. Pero estoy segura que ninguno de ustedes considera que ese ha de ser el motivo per se de la vigilancia y control del Ministerio, sino que debe haber una suerte de diálogo comprensivo y de seguimiento continuo con el proveedor para saber que cumple con sus metas y con los parámetros que regulatoriamente o legalmente le han sido fijados. Dentro de este modelo también tenemos una retroalimentación de información para la aplicación de la normativa. Esta retroalimentación es donde podemos encontrar a la ciudadanía u otros agentes del sector hablándole al ministerio. Y no solo me refiero al, eh, a la ciudadanía, o a los defensores, a los procuradores, sino también al área o, a la, o al régimen eh, de, del área órgano legislativo o inclusive eh, por parte de los mandatarios locales o regionales. Este es un proceso de vigilancia preventiva de mejora continua. Es un proceso al que nos estamos asistiendo a partir de este año, como cambio del paradigma normativo del año 2009 y para ajustarnos a las necesidades de una política de gobierno muy ambiciosa que es la del Vive Digital. Dentro de este modelo de vigilancia preventiva vamos a minimizar el impacto sobre los usuarios porque actualmente y el régimen que Colombia escogió en 2009 es que la protección del usuario surge de un régimen del regulador cuyo control está en la superintendencia de industria y comercio. Esto difiere de lo que ocurría años atrás. Entonces, el rol del Ministerio como cabeza de sector es permitir, facilitar y asegurarse que esa dinámica de estructura funcione. Siguiente, por favor. ¿Cuál es el rol de los mandatarios locales y regionales en el modelo de vigilancia? Hay cuatro elementos principales que quiero rescatar en la tarde de hoy. En radiodifusión sonora. En radiodifusión sonora los mandatarios apoyan el, el modelo de vigilancia de la Agencia Nacional de Espectro con el objeto de que los radiodifusores de las tres categorías que conocemos en Colombia, radio comercial, radio comunitaria y de interés público, cumplan con sus parámetros técnicos y las condiciones del servicio. En lo social los mandatarios nos permiten estar cerca de las regiones para identificar que no haya contenidos que atenten contra las condiciones de prestación del servicio. Y ustedes han de saber que por disposiciones de, nuestro, de nuestra Corte Constitucional, como juez y salvaguarda de la Constitución, entendemos que el control de contenidos está referido a temas muy puntuales en la ley de infancia o en la ley de pornografía infantil, en donde se hablaría de cómo ciertos contenidos que inciten al consumo de alcohol o de drogas o al maltrato infantil pudieran ser parte de ese control que el Ministerio ejerce. Pero también nos referiremos a que no vaya violación a la prohibición de proselitismo político por parte de las emisoras de interés comunitario o interés público, que cumplen una función de servicio a la comunidad en temas de su interés, que es, difiere radicalmente del otro sector de radiodifusores que sería el de la radio comercial, en donde también estaremos protegiendo algunos intereses colectivos como el buen nombre, el deber a la información y el libre desarrollo de la información para el beneficio de los colombianos. El tercer aspecto dentro del rol de los mandatarios locales sería el de los permisos y ya a eso se ha referido la Agencia Nacional de Espectro. La reglamentación... Y expedición de permisos para la, eh, la instalación de infraestructura está en los mandatarios locales. Y lo que quiere el Ministerio como cabeza del sector es que haya un diálogo continuo sobre aspectos técnicos que requieren el acompañamiento de las autoridades del sector. Un retraso en, la, en el despliegue de infraestructura sería muy costoso para nuestra ciudadanía que no está atendida debidamente en algunos casos. Por eso es muy importante que el otorgamiento de permisos y de licencias para el despliegue de la infraestructura, antenas, torres, ductos, fluya y el ministerio se hará garante junto con la Agencia Nacional de Espectro de que los aspectos técnicos necesarios, los mandatarios locales tengan apoyo en ello. El cuarto aspecto serían instalaciones. Y es que me he referido en lo anterior a los permisos ambientales o a los de construcción, pero en particular las autorizaciones de las iniciativas que pretenden hacerle frente a la ola invernal nos van a requerir de las localidades pues un desafío muy grande para permitir que el despliegue de la infraestructura que deba ser reemplazada se dé rápidamente. Sigamos, por favor. Pero también hay un rol que cumplen los mandatarios locales cuando se hacen prestadores de servicio, y eso cuando ocurre, particularmente en la radio de interés público, que es una, un servicio que tiene la posibilidad de ser prestado por los mandatarios locales y regionales con el objeto de proveer información de interés para las comunidades. Dentro de esta radio de interés público, siguiente por favor, encontramos como subclasificación las emisoras de la fuerza pública, las emisoras de las eh, entidades territoriales, las emisoras educativas o con fines educativos de las instituciones educativas e inclusive las instituciones educativas universitarias. Este es un vehículo muy importante para que ustedes puedan transmitir información de interés para la ciudadanía. Y la garantía de que ese vehículo está disponible y cumple con las condiciones la encuentran en el Ministerio TIC. Me he referido brevemente a la complejidad del modelo institucional que eligió la ley del año 2009. En esta eh, diapositiva se ilustra esa complejidad y es que el Ministerio está como centro o cabeza del sector TIC en donde interactúa directamente con anteriores locales, con un, una, un regulador, hoy en día Comisión de Regulación de Comunicaciones, con una superintendencia de Industria y Comercio que vigila y controla dos aspectos del servicio TIC, que son la competencia, que se cumpla con el régimen de libre competencia y también con la protección al usuario, de la administración de impuestos, porque de allí podemos verificar las cargas tributarias administrativas que tienen los proveedores, no solo a nivel local, regional, sino nacional, incluso porque para prestar un servicio de TIC, es necesario reconocer al fondo de TIC unos emolumentos periódicamente que son los que financian todas estas iniciativas a las que nos hemos referido esta mañana. También dentro de esta complejidad institucional está la interacción con la policía y con la fiscalía como organismos judiciales que nos ayudan y son aliados en que podamos verificar el cumplimiento de las obligaciones por parte de los proveedores. Esto lo estamos haciendo a través de... Un interrelacionamiento continuo y de acuerdos interinstitucionales en los que los invitamos a participar. Ya para finalizar me referiré a los mecanismos de la Dirección de Vigilancia y Control para acercarse no solo a ustedes sino a la comunidad. Tenemos publicado el nuevo modelo de vigilancia y control al que me he referido esta, esta, en esta intervención en nuestra página web. Hemos ido colgando eh, contenidos de interés para los proveedores y para la ciudadanía. Mantenemos una participación activa en la definición de los nuevos modelos regulatorios. Nosotros tenemos mesas de trabajo con el regulador para entender cuál es el propósito regulatorio y poder hacer que se cumpla. También hacemos un seguimiento a las etapas de implementación de la portabilidad numérica, que como ustedes sabrán, fue implementada a partir del 30 de julio de este año y tiene la posibilidad entonces un ciudadano de cambiar de proveedor de servicio móvil sin cambiar de número. Discusiones de proyectos regulatorios en donde participamos de manera directa, como por ejemplo el régimen de protección a los derechos de los usuarios que fue adoptado hace menos de cuatro meses por parte del regulador. Una participación permanente en eh, procesos como el seguimiento electoral de que ustedes hicieron parte. Nosotros estuvimos sentados en la Comisión Nacional del Seguimiento Electoral presidida por el Ministerio del Interior, garantizando que nuestros proveedores y nuestros servicios estuvieran alerta el día de elecciones y que no hubiera una transgresión a las normas en temas como el proselitismo que ya, al que ya me he referido, como prohibición por parte de las emisoras comunitarias. De este modo también participamos del Centro Integrado de Inteligencia Electoral, que está comandado por la Dirección de Inteligencia de la Policía Nacional. Entonces, tres mensajes por parte de la Dirección de Vigilancia y Control para ustedes. Somos aliados y esperamos contar con ustedes en un interrelacionamiento continuo. Segundo, estamos estrenando un modelo de vigilancia y control basado en la vigilancia preventiva y mejoramiento continuo de los servicios. Y tercero, estamos invitándolos a participar activamente de mesas de trabajo con nosotros para entender sus preocupaciones y aquello en lo que podamos intervenir para facilitar el desarrollo de las TIC en su región. Muchísimas gracias.